último tercio y decide mal. Es que ahí está la diferencia, Pedro, que te voy a contar a ti, ¿no? Después hay divisiones y escalones, pelota hacia el primer palo, el despeje lo va a capturar Íñigo Vicente para trasladarlo en conducción. Va a sacar el córner el equipo rojillo, buscando a Raúl García, saltó Sofián, rechazó de cabeza y ese balón lateralizado se acaba marchando directamente. Pues viene la calidad de César Gelaver en el envío de falta. La pelota con pierna derecha con rosca hacia Raúl García. La saca la defensa, pero no por mucho tiempo. La vuelve a cabecear ahora Venancio. Y a Akeche que saca la pelota de ahí cuando todos los hombres del Mirandés reclaman el control con la mano. La toca la pelota hacia atrás el Mirandés. Y va a ser Alfonso Herrero el que vuelva a colgar esa pelota hacia el área rival. La vuelve marcando la jugada Nico Serrano. Llega el córner ahora el Club Deportivo Mirandés. Balón al segundo palo, libre de marca, que se encontraba ahora Manu. Balón ahora en el rechace, tiene que finalizar jugada del Club Deportivo Mirandés. Finalmente despeja ahora el peligro de manera...